Bueno, toda esta situación donde desde el Congreso del Estado incluso legisladores panistas habían sumado al planteamiento de algunos diputados de la oposición para que se llegara al fondo del tema de Toyota, la compra de predios por parte del gobierno del Estado, estas 600 hectáreas que serán regaladas a la empresa como estímulo para instalarse en Guanajuato, la forma en que fueron adquiridas por el gobierno del Estado y antes que eso, la forma como fueron compradas por algunos intermediarios a los propietarios originales, los ejidatarios, da un giro esta mañana cuando el gobernador Miguel Márquez Márquez anuncia al salir de un evento que está solicitando una auditoría oficial, en forma oficial, del órgano que hace estas cosas en Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Mi compañera Carmen Martínez trae toda la información de primera mano de esto que ocurrió hace unos minutos apenas. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Así es, información fresquecita que ya pueden consultar en la página zonafranca.mx. El gobernador Miguel Márquez Márquez hoy por la mañana declara que el día de hoy, justamente, en un rato más me imagino, estará solicitando al Congreso Estatal que pida a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que investigue todo el asunto de la compra de terrenos de Toyota. Esto, bueno, ya como consecuencia de las publicaciones que hemos estado dando sobre la compra de los terrenos a la empresa House y Ant SGB. House, que, hay que decirlo en sí, español. House y SGB. Sí, House y SGB. Y bueno, el gobernador ya dice que va a solicitar esta auditoría, dice que es muy importante que se investigue y aclara también lo del decreto del que hizo referencia el diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba, que pues se firmó el 20 de noviembre pasado, donde bueno, el gobernador dice que por este decreto pues iban a estar dando información puntual a los diputados. Es el mismo decreto que reserva la información, ¿no? Es el mismo decreto que la reserva, pero el decreto que permite que los diputados sí tengan esta información. Entonces, Miguel Márquez dice, ellos la van a tener y se va a pasar toda la información que requiera la Auditoría Superior del Estado para que puedan hacer pues una auditoría integral. Así lo que no se ofrece es que se haga pública a todos los ciudadanos. Hasta ahorita va a ser un rejuego entre diputados y gobernador. Eso todavía no ha quedado claro. Esperemos que, bueno, a fin de transparentar este asunto, pues se pueda hacer público, al menos los rasgos que sí se puedan compartir, que no estén pues privados, como privados o reservados en este decreto. Bueno, finalmente, Carmen, no fueron ni el FBI ni la CIA, sino quien debía ser, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, quien intervenga en este caso, porque creo que se empezaba a generalizar la petición ya no solo entre la oposición, ¿no? Ya también los diputados del PAN, las diputadas concretamente Livia Denise García Muñoz Ledo y Elvira Paniagua, ayer mismo también salieron a pedir, a sumarse a los diputados de oposición, concretamente a la diputada Beatriz Manrique, para que esta investigación se pudiera dar. Ellas dijeron que era conveniente y, bueno, también aseguraron que la imagen de Miguel Márquez Márquez en estos años al frente del Ejecutivo Estatal pues ha sido transparente. Entonces, si te parece, tenemos las declaraciones aquí de las diputadas. Si te parece, vamos a escuchar primero a Livia Denise García Muñoz Ledo. Adelante. Sin importar quién, qué servidor público esté detrás, siempre estaremos pendientes, por supuesto, que la ley se aplique, que se actúe conforme a derecho y, por supuesto, que estaremos solicitando la información como diputados que consideremos pertinentes para este tema. Ya hay un exhorto, habrá que ver qué trámite se le da. Entiendo que el exhorto va a, por ser otro poder, se va a turnar a Junta de Gobierno. Estaremos muy pendientes del trámite legislativo que le den, pero como grupo parlamentario nuestra postura es muy clara, siempre a favor de la transparencia y de la información. Bueno, un poco más tarde. Esto se producía el día de ayer, ¿no? Esto se producía ayer temprano. Miguel Márquez es hoy. Sí, nos comunicamos ayer temprano con Livia Denise, por la tarde hablamos con la diputada Elvira Paniagua, bueno, nuestro compañero Luis Manuel García en Celaya tuvo oportunidad de hablar con ella y también se sumó a esta solicitud de que se transparente el tema de la compra de terrenos. Antes de ir al inserto, pues el PAN no le quiso dejar esta bandera a la oposición, parece ser, ¿no? Sí, se suman en esta intención pues de transparentar. Incluso te comento que ambas coinciden en que la gestión de Miguel Márquez Márquez ha sido transparente y, bueno, al parecer estas declaraciones van como en el entendido de que confían en que no habrá ninguna irregularidad al hacerse esta auditoría. Cosa que me parece que sales un poco sobrando, porque si vas a investigar sin prejuicios, así ni es, positivos ni negativos, pero bueno, así es el estilo de corporativo actual del Partido Acción Nacional. Escuchamos. Mira, yo creo que no es necesario hacer ningún llamado, insisto, yo te hablo como grupo parlamentario y estamos a favor de la transparencia en todos los rubros, particularmente pues una
De las labores más fuertes e importantes de nosotros como Congreso es el tema de la aplicación correcta de los recursos públicos. Esto y todo lo que se aplique en cualquier dependencia y lo que se aplique en cualquier municipio, Bueno, hay que decir que la diputada Livia Denise García, quien primero opinó, coordina los trabajos del sistema estatal anticorrupción, de ahí la importancia de conocer su punto de vista, mientras que Elvira Paniagua es presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso. Sí. Carmen. Sí, así es, Arnoldo. Bueno, retomando el tema de lo que declaró hoy el gobernador Miguel Márquez Márquez, pues él ya se suma a esta petición, da un giro a las declaraciones que tuvo la semana pasada, donde al parecer pues la primera reacción fue como negar los vínculos y asegurar como que de pasmo, ¿no? Sí, como yo creo ya que tuvieron sí. El fin de semana ya tuvieron el fin de semana, incluso ayer que tampoco tuvo actividades públicas, pues entonces seguramente hoy lo vimos más relajado. Incluso todo el tema de Toyota, yo esperaba honestamente que la respuesta fuera un poco tajante o tal vez evadiendo el tema, no, muy tranquilo. Platicó como muy en calma, muy como si el tema sí tuviera importancia, pero no demasiado, no como creemos que la tiene. Entonces, se le vio tranquilo. Bueno, que sí la tiene, pues. Sí, por eso digo, sí la tiene, pero él estuvo muy tranquilo, mucho menos tenso. Lo desahogó bien, muy tranquilo, no se enojó, no hizo ninguna reacción, no lo evadió. Y bueno, parece que vamos a ver un fragmento del video de la entrevista del día de hoy. Hoy le envían información al Congreso y hoy mismo yo estoy solicitando auditoría. No necesito. ¿Quién va a realizar esta auditoría, gobernador? ¿El mismo gobierno? El órgano de fiscalización. Pues es el autorizado, es el Congreso del Estado. Estoy solicitando la auditoría. Hoy estoy enviando un oficio para que hagan la auditoría integral. De veras, yo que nada de nada teme, le he dicho. Repite mucho esta frase el gobernador. Bueno, hay que subrayar, no dejar pasar que esto ocurre después de una serie de investigaciones de varios medios de comunicación, ¿no? No precisamente a voluntad propia. Pero bueno, lo bueno es que ocurran las cosas y que se transparente una inversión muy importante que va a rozar los 1,000 millones de pesos, que desde luego se puede justificar desde muchos puntos de vista, pero que no tiene por qué estar opaca o oculta. Además, ya hablando específico de la investigación que realizó Zona Franca, donde comprobamos que en 11 predios de los que tenemos constancia, pues se pagó en promedio 357.21 pesos por metro cuadrado. Le preguntamos al gobernador, pues, ¿qué pasaba? Él siempre aclaró que eran 148 pesos, reitera que son 148 pesos, dice que no hubo ninguna intención de beneficiar a nadie, que ha sido el trato siempre 148 pesos por metro cuadrado. Y a la pregunta expresa de si tenía una relación con José Antonio Ortega Serrano, con Santiago Germán Bordes, que a su vez tienen relación con la empresa Losram, Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, quienes son personas que estuvieron financiando la campaña de Miguel Márquez Márquez. Ese es un dato extraoficial. Sí, es dato extraoficial. Pero bueno. Pero son cercanos. Sí, son cercanos. Digamos que tienen algún tipo de relación cercana con el gobierno estatal. El gobernador no contestó directamente, solamente dijo que los tratos entre Jaos y los ejidatarios eran contratos privados en el que él no podía tener intervención. El gobierno del estado no pudo tener intervención en eso y fue lo único que señaló al respecto. Bueno, y prácticamente con esto ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa auditoría, lo sabremos en unos meses, pero simplemente se va a limitar a justificar que las compras que hizo el gobierno a particulares, sea Jaos o sea algunos ejidatarios, fueron dentro de estos parámetros que señala el gobernador Márquez. Lo importante es lo que pasó antes, probablemente eso ya no se llegue. Carmen, esto es con relación a Toyota. Esto es con relación a Toyota. Pero déjame preguntarte rápidamente, el gobernador acudió a un evento hoy en la Universidad del Valle de Temajac, sí, la UNIVA. Estuvo hablando sobre la familia, en realidad esta universidad es católica y la plática fue específico sobre la familia. Entonces, Miguel Márquez Márquez dio una conferencia breve, tal vez unos 35 minutos, 40 minutos, en donde habló del tema de la familia. Y bueno, la pregunta obligada o el tema obligado por la coyuntura es el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Las familias homoparentales. ¿Qué opinaba el gobernador? El gobernador dijo de manera muy sencillita y muy tajante que este tema de la discusión de los matrimonios entre personas del mismo sexo es un tema que le toca al Congreso y que él va a aceptar la discusión y la resolución a la que lleguen, y que de manera personal pues él siempre ha resaltado que de acuerdo a su ideología y comparte con Acción Nacional, no le parece lo más adecuado una familia homoparental. ¿Lo dijo en la conferencia o ya posteriormente? No, lo dijo posteriormente. En la conferencia la verdad es que no se enfrascó mucho en el tema de
de temas polémicos, en temas polémicos, no. Simplemente habló de cómo es su relación en familia, habló de la relación que tiene con sus padres, señalando que, bueno, son personas muy importantes en su formación, de la relación que tiene con sus hijos. Más bien fue un poco una conferencia donde dejó ver a un Márquez como un hombre muy familiar, como un hombre que además de no sus... Conceptos no conceptos teóricos. No conceptos teóricos, tampoco nada de eso, más bien un... Buen auditorio, le respondieron bien al gobernador. Sí, bastante estaba bien. Estaba en su ámbito, ¿no? Estaba en su ámbito, estaba cómodo, hacía, pues, como acostumbra el gobernador, algunos comentarios ahí graciosos y la gente pues sí le respondía de buen ánimo. Estuvo al final platicando con algunas personas, con los directores también de la institución, y pues bien recibido en esta charla. Ya bueno, hasta después, en entrevista fue cuando le preguntamos el tema de los matrimonios igualitarios y fue donde dio su respuesta, pues asegurando que él no está de acuerdo con este tema, pero respetará si es que el Congreso lo aprueba. Bueno, y primero el Congreso de la Unión, porque es una iniciativa claro federal, sí, que sí, modifica sí un artículo constitucional. Muy bien, Carmen, ¿algo más? Pues vamos a seguir pendiente de este tema, Arnaldo. Muy bien, de lo de la auditoría. Hoy de la auditoría, debe hacer esta claro solicitud formal, debe recibir un trámite, probablemente en la sesión de Congreso de este jueves, sepamos ya qué ocurre. Y bueno, también vamos a platicar esto cuando regresemos de la pausa con el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, con Héctor Jaime Ramírez Barba, sobre este y otros temas. No es lo único que hay que tratar. Carmen, gracias. Hasta luego, Arnaldo. Buena tarde. Una pausa.